Con 73 votos a favor, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 698, Ley General de Registro Público y de Reformas. Está dando pasos en el sentido correcto y con la consecuencia en el actuar que siempre ha tenido y seguirá teniendo el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en estos temas, particularmente del combate a la narcoactividad, al crimen organizado, al blanqueo de capitales y al financiamiento al terrorismo. 3, un nuevo numeral al 36, un nuevo numeral al artículo 156, 3 nuevos numerales al artículo 158, un nuevo numeral, lo que se leerán así. Artículo 3, integración de los registros públicos. El Sistema Nacional de Registros, SINARE, está integrado por 1. El Registro Público de la Propiedad, que comprende el de inmuebles e hipotecas, naves y aeronaves. 2. El Registro Público Mercantil. 3. El Registro Público de Personas. Se estima que la reforma se da con el fin de fortalecer los controles para evitar delitos de lavado de dinero. Esto es una recomendación para que Nicaragua pueda estar dentro de este organismo y que venga a esta lucha internacional contra el crimen organizado. ¿A quiénes afecta? Indudablemente que va a afectar a aquellos que están desarrollando actividades delictivas en temas de sociedades mercantiles. No tiene que ver con ONGs o con pobladores o con nosotros, no tiene que ver con eso. Es aquellos que tienen sociedades anónimas y que están recibiendo el dinero producto de todas las operaciones, o los que trabajan en la bolsa, que venden acciones en la mañana, las compran en la tarde. Ese tipo de personas son las que se van a estar dando un control, y el control es sencillamente saber quiénes son estas personas, porque en la actualidad no se sabe, independientemente de las operaciones que estén realizando, quién es el beneficiario que al final está recibiendo el capital, el dinero. Noticias 12, Darlene Téllez.